Les habla Juliano Campo, médico de Unisalud Manizales. Hoy quiero regalarle unos tips para el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, la cual se puede diagnosticar por medio de exámenes paraclínicos. Los tres tipos de forma de diagnóstico son una glicemia en ayunas, cuyo valor debe ser mayor de 126 miligramos por decilitro, en presencia de síntomas de hipoglicemia. La segunda puede ser con una carga de glucosa, en la cual el valor buscable debe ser mayor de 200 miligramos por decilitro, y la tercera por medio de una hemoglobina glicosilada, cuyo valor debe ser mayor de 6.5%. ¿Sí? También, para acordarles un tipcito, es que los pacientes que estén controlados les podemos solicitar la hemoglobina glicosilada cada 6 meses, y los pacientes que estén descontrolados lo podemos hacer cada 3 meses.